Amigos, me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en Triángulo de Letras, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Estamos aquí disfrutando de la 27ª edición de este festival ejemplar, que además se ha convertido en uno de los más importantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. El día de hoy vamos a platicar de una de las vertientes más interesantes, no directamente de la literatura, sino de los escritores. El hecho que es recibir un premio y lo que ello implica para la carrera, para la proyección personal, para la egoteca, también hay que decirlo, pero sobre todo para la percepción que de los escritores tienen posterior a los premios los lectores. Y me da mucho gusto presentar a todos ustedes el día de hoy aquí en la FIL de Guadalajara, dentro de Triángulo de Letras, en primerísimo lugar a mi querido Javier Velasco, premio Alfaguara 2003, Javier. 2003, Lalo, efectivamente. Querido Javier, muchísimas gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a ti. Hernán Lara Zavala, quien es premio Elena Poniatowska 2009. 2009. Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias, muchas gracias. Y finalmente, y no por ello, en último lugar, a José Ovejero, quien es premio Alfaguara 2013. José, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora que ya los hemos presentado, vamos a conocer un poco más acerca de nuestros autores a través de las semblanzas que les tenemos preparadas. Y ahora regresamos y comenzamos nuestra conversación de premios y rescates. Se llama este capítulo y de ello vamos a platicar el día de hoy. José Ovejero nació en Madrid. A lo largo de su carrera, ha explorado todos los géneros literarios, entre los cuales destacan la novela, la poesía y el ensayo. José Ovejero fue acreedor de los premios Ciudad de Irún, Grandes Viajeros y el Ramón Gómez de la Serna. En 2013 obtuvo el premio Alfaguara de novela por La Invención del Amor, novela que narra con maestría y soltura la historia de un hombre que se enamora de una desconocida una vez que, por error, recibe una llamada que le anuncia que Clara está muerta. Javier Velasco nació en la Ciudad de México. Obtuvo el premio Alfaguara de novela 2003 por su novela Diablo Guardián, ubicada actualmente como una de las obras claves de las letras mexicanas contemporáneas. Antes de ella, Javier publicó Una banda nombrada Caifanes, Cecilia y, por entregas e inconclusamente, Los hijos de Ziggy Stardust. Antes de dedicarse de lleno a la literatura, fue colaborador en diversos periódicos y revistas, además de haber incursionado en el mundo publicitario. A la fecha, Javier Velasco ha publicado 9 libros. Hernán Lara Zavala nació en la Ciudad de México. Hombre de letras entre cuyas vertientes ha desarrollado el cuento, la novela, el ensayo y la edición. Es licenciado en letras inglesas y posee la maestría en letras españolas por la UNAM. Recibió, entre muchos otros reconocimientos, el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima, el Premio de la Real Academia Española y el Premio Elena Poniatowska. Ahora ya conocemos un poco más acerca de nuestros autores. Vamos a aproximarnos al texto que nos presenta Javier Velasco, el 10º aniversario de esta novela que se ha convertido ya prácticamente en un clásico de la literatura mexicana contemporánea, Diablo Guardián. El niño ya me había ayudado a hacer 2 robos. El segundo chiquito. Le bailamos la bolsa a mi mamá y la muy miserable traía 2,000 pesos. Te digo que en un año ya no tenía un clavo del primer atraco. Y la operación Closet se había ido retrasando. Me daba como miedo. Había que hacer cosas de ladrones de verdad. Ni modo de robarme la caja fuerte, con lo que debía pesar. Imagínate si el hijo del jardinero y yo íbamos a poder solitos. Además que me daba no sé qué volver a encuerármele, porque el maldito escuincle ya se había acostumbrado a espiarme. Luego hasta me seguía cuando iba a la tiendita. ¿Y dónde que ya tenía como 13 años? ¿Y cómo te lo explico? Él no tenía las broncas de mi papá. No sabes lo que me cagaba verlo en el jardín, con la mano en el bulto, mirando para arriba.
Vivía como prisionera en mi recámara. Eran las vacaciones y yo que no salía ni al jardín. Querido Javier Velasco, de premios sí, pero también de rescates. ¿Hasta qué punto la vida de un escritor se transforma, se modifica esencial, estructuralmente, con la llegada de un premio? En el caso tuyo, bueno, pues un premio importantísimo también, como el de nuestros invitados, el Orfaguara. Pues mira, yo creo que en el momento en el que uno acepta que va a dedicarse a ser escritor, porque no es que lo decidas, es que lo aceptas porque no tienes otra, la única, se comienza un despeñamiento, porque claro, tú sientes que nadie te entiende, que nadie te quiere publicar, que nadie te quiere siquiera pagar por lo que escribes. Y comienza como un largo calvario, pero que al mismo tiempo es muy agradable, muy estimulante. Y en el momento en que llega el premio es como si te redimieras, como si de pronto dijeras, bueno, todo fue por algo, finalmente no me acabé de despeñar, no se acabó la vida. De alguna forma es como exorcizar todos los demonios que uno tenía acumulados de años, de esperar, aceptar ser escritor, y además de ello, de repente ser reconocido no solo por los lectores, sino además con un premio. Bueno, mira, te voy a decir, yo después de que me anunciaron el premio, las siguientes tres noches me las pasé riéndome solo, mirando al techo, acordándome de los profesores que me dijeron que no servía para nada, de los lugares donde me regresaron los textos, de todos tus fracasos, los fui juntando. Pensaba en uno y me ganaba la risa, y me reía, y me reía, y me reía, porque de pronto dices, bueno, llegó la mía, maldita sea, ya llegó era la hora. Tuya. Cuando llegó la tuya, Hernán, ¿cómo fue? ¿De gozoso, placentero o tormentoso? No lo sé, cuéntanos, por favor. Fíjate que a mí me habló por teléfono uno de los jurados, yo iba en el coche y de pronto empezamos a conversar, era un amigo. Digo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Me dijo, ya me dio la relación de lo que estaba haciendo. Dijo, pero no te hablo para esto, te hablo para comentarte que te ganaste el premio Ciudad de México Elena Poniatowska en el año de 2009. Pero debo decirte que yo siempre he pensado que el mejor premio que uno recibe es cuando uno le pone punto final a la obra. Ya después la obra deja de ser tuya. Por supuesto que uno... De alguna manera, claro. No, pues sí. Pero al poner el punto final, uno siente un gran alivio. No sé si cuando dices, esta obra, como dicen, a lo mejor no se acabó, la abandoné. Pero ¿sabes qué? Ese momento, ese es el gran momento de satisfacción. Y luego yo también lo pienso, que bueno, todo lo que viene es por añadidura y siempre se recibe, pues sí, con muchísimo gusto. Pero no significa que si no lo recibes, digamos, en términos estrictos de premio, deje de ser importante para ti, ¿no? Ahora, es obvio que a un escritor cuando le dan un premio es un reconocimiento y sí te da una seguridad, te da un estímulo y además sabes que ya no puedes bajar un poco de ese nivel, que tendrás que... A mí, cuando menos, me parece que uno ya no debe escribir por escribir nada más, ¿no? Sino que tengas una especie de índice mínimo de trabajo, ¿no? De alguna manera estoy de acuerdo con ello. Siento que un premio te compromete, no tanto con los lectores, sino contigo mismo. ¿Cómo fue en tu caso, José, cuando fuiste informado de que habías recibido el premio Alfaguara? ¿Y qué viaje inició a partir de ello? Sí, bueno, me hacía mucha gracia el título que has planteado, lo de premios y rescates, porque en España la palabra rescate ahora tiene unas connotaciones muy particulares. Es la banca en quiebra, rescatada, bueno, España rescatada por los préstamos de Europa. Yo no sé si a mí me han rescatado de esa manera con los premios, pero teniendo en cuenta que yo ahora estaba volviendo a España, precisamente a una España en crisis, y que yo empezaba a decirme, bueno, esto de vivir de la literatura en España ya prácticamente se acabó, para mí sí ha sido una especie como de rescate o por lo menos de beca que consigo ahora para seguir escribiendo los próximos años sin demasiadas preocupaciones, ¿no? Es como eso, como una beca. Y bueno, pues ha sido un cambio fundamental, por lo menos a corto plazo, ¿no? Quiero decir, no sé cómo será el resto de mi vida, pero estos seis meses son como una especie de paréntesis en los que dejas de ser un poco quien eras, dejas incluso de escribir. Yo por lo menos, no sé vosotros, yo no tengo tiempo de escribir. No en lo absoluto, ¿verdad? No se puede, no hay manera. Y entonces te dedicas a ir de lugar en lugar
pues presentando el libro, hablando con gente, yendo de un sitio a otro, y es como que de pronto eres otra persona, ¿no? Entiendes un poco cómo deben de sentirse las estrellas del rock cuando van de gira, ¿no? Y cómo de enloquecido puede acabar uno también siendo estrella del rock. A mí me gusta mucho la imagen que refieres, Javier, o que referías en aquel entonces, en el ya lejano, ahora 10 años, 2003, que ganarte el Alfaguara implicó un poco como subirte a un carrito de montaña rusa, me decías, que sí. Sentías que iba en una perpetua caída, no había subida, de repente te subiste a un carrito, cayó la montaña rusa y empezó un viaje verdaderamente profundo, emocionante, ¿no? Un poco en el sentido de lo que dice José, lo que también ya nos apuntaba Hernán, ¿no? Mira, yo les he dicho cada vez que sale un nuevo premio, les digo mi idea, a ver si algún día se hace cierta, que debería haber un manual de autoayuda para los premios. Alguien debiera escribir el manual para autoayudar al premiado. Sí, y quizás ese manual se sacaría un premio. Sería la idea. Ahora, fíjate, yo aquí es una satisfacción especial que nos hayas invitado a esto, porque yo fui juez del concurso que ganó, del premio que ganó José. Bien, bien. Entonces... es un poco también ver desde el otro lado. Cuando yo estoy en México y me llaman y me dicen, ¿tienes el premio Alfaguara? Me habla Luis Mateo Díez, me habla como un animador de programa de concurso. Dice, ¿es usted la creadora del premio Alfaguara 2003? Así. Entonces, yo no lograba imaginarme el lugar de donde estaban o cómo era la deliberación. Finalmente, este año, cuando llego ahí y me junto con los otros jueces, empezamos a discutir, empieza a pasar todo esto. Bueno, lo primero que me doy cuenta es que el factor suerte es muy importante. Como en muchos aspectos de la vida, sí. La fortuna es determinante. Uno quiere pensar, me gané el premio, me lo merecí, pero la verdad es que hay mucho de suerte, aun si la novela puede ser meritoria, la novela de José a mí me encantó, yo peleé por ella, vamos. Pero aún así, te das cuenta que la proporción de azar es muy grande. Y un momento especialmente deleitoso fue cuando le llamamos por teléfono. Él estaba en Estados Unidos en la madrugada, nosotros estábamos a la 1:00 p.m. Para mí fue como cerrar un ciclo, como verlo todo completo y decir, ahora ya entendí cómo es esto del premio Alfaguara, porque yo siempre había atribuido circunstancias místicas al momento de la deliberación. O sea, claro, y de repente estuviste del otro lado, que también es muy importante como para complementar la visión que tiene que ver con el otorgar los premios, ¿no? Por supuesto. Claro. En tu caso, Hernán. Parte de lo que comenta Cervantes en El Quijote, y mira que Cervantes no tuvo buena suerte, él decía que, hablando de lo azaroso de los premios, ¿no? Que dice que muchas veces el primer premio en realidad es el del azar y el segundo es el que debió haber ganado. Eso lo comenta en El Quijote, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una serie de factores. Pero es como en el fútbol, dicen portero sin suerte no es portero, ¿no? Igual un escritor sin suerte, pues digo, algo tiene que haber también para que finalmente puedas catapultarte a otro estadio, ¿no? A otro nivel de escritor. Y sí, es muy satisfactorio el premio, pero yo digo, tampoco te puede ir la vida por un premio. Yo siento que si tú te pones a escribir con el anhelo de ganar un premio, lo más probable es que tengas una gran frustración, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Bien, claro. Sí, muchas veces colocar allí la ambición o que esa sea la aspiración mayor de una obra literaria puede convertirla en algo que se achate, ¿no? Pero es que además, ¿cómo se escribe para un premio? Porque a mí me lo han preguntado. Tú escribiste esta novela para ganar un premio. Digo, pero yo es que no sé cómo se escribe para ganar un premio. Yo escribo y lo presento. Y si lo gano, pues muy bien. Pero no sé si hay por supuesto. ¿Qué fórmula puede haber? No puedes controlar. Una parte importantísima de la suerte es quienes tocan de jurados. Que coincidan más o menos porque con lo que tú haces. Porque tienes un jurado muy intelectual y quizás en la siguiente edición del certamen tienes a un jurado que, por ejemplo, puede ser un director de cine, gente... Puede tratarse de un crisol tan complejo. Miren, todo esto es tan interesante porque nosotros, quienes lo percibimos como lectores, ustedes como creadores y en algunos casos también como jurados, tienen distintas perspectivas acerca de lo que significa sí ser premiado y en alguna medida también ser rescatado. Vamos a un corte, ahora regresamos y continuamos con nuestra conversación. Estamos aquí en Triángulo de Letras.
Cuando Samuel abre la puerta, señala la botella que llevo en la mano y me mira con la desconfianza de quien tiene ante sí a un vendedor a domicilio. Pero no me pregunta qué deseo. Me franquea el paso. El pasillo huele a tabaco y a alimentos en mal estado. No sé cuánto tiempo hará que no limpia y que no baja la basura. Las superficies de los muebles están cubiertas de polvo allí donde no hay vasos o platos o papeles. Cierra la cocina antes de que pueda ver su interior. Él tampoco debe de haberse duchado en muchos días. El pelo grasiento se le pega al cuero cabelludo y al cuello. Va descalzo y camina con los dedos de los pies curvados hacia arriba, como si temiese pisar cristales, lo que le hace tambalearse un poco, pero está sobrio. Estamos de regreso aquí en Triángulo de Letras. Hoy estamos platicando acerca de los premios, de los rescates, de todo esto que tiene que ver con el mercado literario, pero también con la vida de cada uno de los autores que en su momento es o no premiado. Y yo quería referirme, José, a una entrevista, a una declaración que hiciste hace tiempo en alguna de las entrevistas posteriores a haber ganado por La Invención del Amor el premio Alfaguara, en el sentido, y me pareció bien interesante, de que tú decías, si el personaje, este cuarentón que se enamora de esta manera ficticia y real a la vez, o al mismo tiempo, tiene mucho que ver también con el contexto español. Mencionabas tú que esta novela no podía haber sido escrita en un momento tal como, en otro lugar que no fuera España, con el momento que vive ahora, con la crisis, con el momento que tiene mucho que ver con la vida o la impronta de este personaje central. Y quería traerlo a colación porque hace un ratito mencionabas, bueno, la palabra rescate para los españoles en este momento tiene muchísimo que ver con otro tipo de contexto, el rescate sí. bancario, el rescate de su crisis. En fin, coméntanos un poco acerca de ello. Sí, de hecho pienso que yo tuve la idea de esta novela, la idea inicial, hace ya como 4 años, una cosa así. Y si hubiese escrito la novela entonces, es probable que hubiese sido distinta que al haber esperado, haber escrito como 2 o 3 años más tarde, que la crisis se había profundizado ya mucho más. Y entonces esa atmósfera como de desazón, de incomodidad, de falta de esperanza, de un poco de ruina, es ese entorno en el que se desarrolla esta historia, ¿no? Él trabaja en una empresa de materiales de construcción que está cerca de la ruina, que la van a comprar unos mafiosos kosovares. Bien. Entonces, todo eso fue impregnando la novela, también porque en esos años yo además estaba mucho más en Madrid que antes y yo me iba empapando como de esa sensación de gente que no espera nada o que más bien espera escondida en su casa a que no le suceda nada, ¿no? Entonces eso influye en cómo veo a los personajes, en cómo veo su vida en ese Madrid un poco desamparado. Hablábamos antes de irnos al corte, yo estoy muy de acuerdo en ese sentido. Por supuesto, no existe un manual para crear una novela que vaya a sacar un premio. Al final, es la creatividad y la vida interior de cada uno de los autores. Ahora tú nos platicabas acerca de la coyuntura que dotó de contenido a La Invención del Amor. En el caso tuyo, para Después del Amor, Hernán, ¿cómo fue que se dio? Bueno, Después del Amor tuvo un premio muy modesto, que es el premio Fuentes Mares. Pero es del año de 96, eso sucedió ya en la prehistoria de mi vida. Y bueno, pues la verdad que yo tampoco tenía ninguna expectativa de que fuera a ganar, porque los premios que yo he ganado son todos por obra publicada, curiosamente. Y el último fue Península, Península, con el que saqué, además del Poniatowska, el Real Academia Española, que aunque tuvo muy poca divulgación, pero son 23 academias que mandan ejemplares de sus escritores. La única limitante es que no pueden ser miembros de la academia los que estén postulados. Y bueno, pues eso también fue, ha sido realmente mi mejor gol. Pero te digo, yo he ido pianito. Este me dieron, el Fuentes Mares es por obra publicada y lo da la Universidad de Ciudad Juárez. Y bueno, la pregunta es, ¿después del amor? Dicen, ¿después del amor qué? Pues después del amor, otro amor. Claro, como debe de ser, es parte de la vida. Javier, tanto se ha mencionado ya acerca de Diablo Guardián, de la gesta de Violeta Verdú, quedaría quizás poco que decir, pero en tus palabras, a 10 años, desde el México que fue, desde el Javier Velasco que fue, el Diablo Guardián que creaste, ¿cuántos años te llevó a escribirlo? 2 años y medio, cerca Bien. De 3. Mira, en esa época yo tenía la ilusión, bueno, primero tenía la pretensión de meter el libro al premio Alfaguara, casi que
me valide la fecha de entrega para tener yo una fecha límite para terminarlo, para llegar a ese momento glorioso del que habla Hernán cuando pones el punto. Yo personalmente grito como Tarzán y salgo a correr al jardín, abrazo al perro, en fin, es un momento. Bien. Pero de ahí, yo me acuerdo que una vez que finalmente me dan el premio, me dicen, bueno, ¿y qué esperas? Yo lo que esperaba, mi gran ilusión era que la novela lograra trascender al premio. Que años después se hablara de la novela y se hablara ya menos del premio, que el premio fuera una cosa anecdótica. Y pasó algo muy afortunado, que es que independientemente de que efectivamente el libro pues haya ido despegándose del premio, el personaje trascendió al premio y a la novela. El personaje se convirtió en... De hecho, aquí en la edición conmemorativa escribo un texto que se llama Mi Violeta. Hay gente que me ha reclamado, que me dice, no es tuya, es nuestra. Bueno, sí, es suya, pero... Claro, desde que pones el punto, ya lo dijo Hernán, pones el punto y deja de ser tuyo el libro. Pero yo quería escribir de esos 3 años en que solo fue mía. Sí. Y porque después ahora ya Violeta, hay cantidad de chicas que llegan y me dicen, yo soy Violeta. ¿Yo qué culpa tengo? Así es efectivamente cómo se va creando la historia de cada uno. Digo, aquí tenemos a 2 premios Alfaguara. Vamos a conocer un poco más acerca de la obra que aquí nos está presentando Hernán Larrazábal y de la que ya platicábamos, Premio Elena Poniatowska 2009. La historia de la conquista de Yucatán relata que con objeto de cobrar venganza por la derrota a Hernández de Córdoba en Champotón, los españoles enviaron una expedición punitiva al mando del capitán Juan de Grijalva. Él vengó la pérdida sufrida en la Bahía de la Mala Pelea después de una lucha cruenta que, gracias a las armas de fuego, hacían invencibles a los españoles. Después de Grijalva y Hernández de Córdoba, Francisco de Montejo, uno de los capitanes de Hernán Cortés, salió a la conquista de la península para hacerla formar parte de los dominios de Castilla. Encontró una fuerte resistencia de los naturales que impidieron su avance y lo hicieron salir huyendo de varias comarcas de Oriente y de Campeche, donde se salvó milagrosamente de ser sacrificado. Ya estamos aquí de regreso y continuamos platicando acerca de los premios y de los rescates y de la manera en que de alguna forma la existencia de cada escritor que es premiado o señalado, ¿no?, social, por los jurados, por el público, como un escritor destacado, pues también se modifica, ¿no? Y eso resulta, creo, muy gozoso. Ustedes mismos, creo, aunque uno no quiera de alguna forma aceptarlo, sí se sienten distintos una vez que son condecorados, ¿no?, o galardonados. ¿Cómo se percibían al día siguiente de haber sido designados con un premio importante, Hernán, José, Javier, por supuesto? Yo, como te digo, la emoción es muy grande, pero no sé si les pasa a ustedes, también me ocurrió que viene como un postcoitum tristez, ¿me entiendes? Oye, no. Es la primera vez que escucho, es un neologismo. Pero oye, te da mucha alegría, te da mucho entusiasmo, pero después entras como un pequeño bajón. Y eso que decía Javier, a veces dices, bueno, me lo habré ganado en serio, hay otras cosas, otras gentes que lo pudieron haber ganado. Qué es lindo lo que mencionabas, Javier. Sí, por supuesto, el premio, pero esperar que la obra trascienda al reconocimiento. Sí, eso es lo mejor. ¿No? Sí. Sí, bueno, uno finalmente lo hace todo por el libro. Uno quiere que el libro se despegue. No, no es tanto uno, fíjate. Sí. Se siente bien. La parte díscula de decir, sí, la hice, ¿verdad? Claro, claro, que tiene existe. Tiene importancia. Pero en realidad lo que se sigue desvelando es qué pasa con el libro, que se mueva el libro. Yo siempre pienso que el trabajo de uno es un poco como el del titiritero. No se trata de que te vean a ti, se trata de que vean a los títeres. Si te imaginan a ti escribiendo, ya se fastidió la cosa, ese libro no sirve. Hay escritores que les encanta ser visto, traslucirse detrás de su obra. Pero es que entonces lo que se trasluce es la mentira. Naturalmente. O sea, a mí no me interesa. Digo, si a mí me gustó la novela de José, es porque me la creí absolutamente, me engañó de todas, todas. Porque claro, usas un montón de mentiras para decir una verdad más grande. Yo leyendo La Invención del Amor me sentía en una película de Polanski, concretamente en El Inquilino. Empecé a ver cantidad de monstruos y dije, yo de ahí soy, esto me gusta y me la estoy creyendo. El autor no me importa, sí. Te voy a decir, a mi hijo se me cae muy bien, pero independientemente de eso yo leo esto y no quiero que me importe él, creo que es lo mejor que yo puedo hacer por el autor y lo que él puede hacer por mí.
Claro. Hacerme que me olvide completamente de él, me vaya a la historia y dé a la historia por el total de la realidad. Mientras lo estoy leyendo, esa historia es el mundo. Y el autor, quién sabe quién sea, no me importa, no existe. ¿Sabes que como jurado yo creo que el mejor síntoma cuando uno está ejerciendo como jurado es cuando se te olvida que la novela que estás juzgando es para un concurso y ya la novela te agarró, te atrapó. Cuando ya te engancha, está el placer de la lectura al margen del concurso, ¿me entiendes? Entonces, es así como uno va definiendo, esta sí, esta otra no. O sea, cuando te está costando trabajo, eso que decíamos, una novela muy experimental, dices, mira nada más qué de artilugios, qué cosas interesantes. Entiendo. Pero estás viendo todo el tiempo las costuras de la novela, ¿no? Decías antes, perdona, que uno se siente distinto después de ganar el premio. Bueno, yo tuve ese momento de euforia cuando me despertaron, cada uno además me iba saludando, yo no sabía quién estaba al otro lado del teléfono, pero curiosamente después de ese momento de euforia lo que hice fue sentarme y pensar en toda mi trayectoria, en todo lo que había hecho para llegar ahí. Igual. Un momento de recapitulación. Ese sigo siendo ese, yo soy, ahora he ganado este premio, es fabuloso, pero este que estaba aquí es el que soy ahora también, ¿no? Y qué orgullo. Este premio no me va a cambiar de esa manera, personalmente. Y qué orgullo al final, ¿no? Poderse sentar, en este caso lo imagino de esa forma, en la orilla de la cama y decir, sí, maravilloso, he sacado un premio, pero de todos modos yo sigo siendo escritor. Lo que dice José es totalmente exacto, creo que lo has hecho, es inmejorable. Es tal cual, haces una recapitulación como esa gente que cuando se va a morir ve toda su vida pasar. Eso es. Es un poeso que, y que dices, no, es que no me voy a convertir en otra cosa, no soy ninguna otra cosa. Pasando 2 años del premio, un día caminando por Madrid con Arturo Pérez Reverte, le dije, es que sigo sin poder escribir, ya no sé ni quién soy. Y me dijo Arturo, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga quién eres? Dímelo, por favor. Y me dice, un hijo de puta que escribe novelas. Ahí está, eres Gracias. Un escritor. Y así de esta manera placenterísima es como vamos a concluir este capítulo de Triángulo de Letras, el que hemos dedicado a los premios, a los rescates, pero sobre todo a lo que tiene que ver con la vida y con el gozo de, a pesar de premios, de reconocimientos o con ellos, continuar creando. A mí no me resta más que agradecer a los autores premiados que el día de hoy han estado aquí con nosotros. José Ovejero, muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Hernán Lara, muchísimas gracias por a ti, estar aquí, Eduardo. Con nosotros. Querido Javier Velasco, muchísimas gracias. Gracias, Lalo, por la ocasión. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, a continuación, nuestros autores van a firmar los libros que tenemos aquí para ustedes, para posteriormente regalárselos, obsequiárselos y que los puedan conservar en su casa y disfrutar de su lectura. En el caso de Hernán, como es imposible firmar el iPad y mucho menos regalarlo, vamos a otorgar una descarga digital de Después del Amor mediante la mecánica que aparece en este momento en sus pantallas. Y bueno, pues posteriormente tendrán ustedes oportunidad de poderlo adquirir o tenerlo, vaya, descarga digital en sus computadoras. Amigos, muchísimas gracias. Aquí continuamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mil gracias. Gracias.